Bienvenidos a Archipiélago Sonoro, el segundo programa en este festival, 11º Festival de Música de Chiloé. Vamos a estar conversando con grandes invitados, invitados locales, todos que tienen que ver con el tema de la cultura, de las artes. Vamos a presentar inmediatamente a los invitados. Macarena Almonacid, arquitecto, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Don Daniel Pantoja, director del Festival de Cine, de la Muestra de Cine Gracias. Del Aire Libre, que ya lleva 31 años. Gracias, Ricardo, y me ha reído mucho que seas muy buen conductor de este programa. Muchas gracias. Y don Pedro Ulloa, José Ulloa Cortés, historiador, amigo de este canal, amigo de la casa ya. Gracias, Ricardo, y feliz de estar en Canal del Sur nuevamente. Y quien nos acompaña siempre, Sole Lorca, periodista. ¿Cómo estás, Sole? Bien, feliz nuevamente de encontrarnos en otro espacio para conversar de temas que son muy, muy interesantes dentro del marco del Festival Musical Chiloé. Y nuestro director, pues, el director del festival, don Alejandro Lavandero. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Y, igual que Sole, siempre feliz, ¿no es cierto?, de apoyar estas acciones, yo diría que tan importantes, de difusión de lo que ocurre en el territorio, ¿no es cierto?, local en Ancud. Eso es, y ayer lo comentábamos. 11 años ya de esta quijotada, este festival musical de Chiloé, que empezó tímidamente con 2 días. Así fue. Durante el verano. Así fue. ¿Ah? Hace 11 años atrás. Y ahora integrando ya nuevas formas musicales, nuevos días, ahora varios meses incluso. Así con es. Estas actividades de extensión. Y nuevas formas artísticas también, porque se integró la fotografía con Geno, lo comentábamos ayer, y no sé si hay alguna manera de integrar, por ejemplo, el cine, ya que tenemos a Daniel Pantoja acá, y hay cine chileno, la arquitectura. ¿Cómo ves eso, Macarena? ¿De qué forma se podría el Festival Musical de Chiloé hacer cargo de, por ejemplo, temas como el patrimonio arquitectónico chilote, ese tipo de temas? ¿Cómo ves tú que se podría insertar ahí una especie de fusión entre estas dos disciplinas? Claro, yo creo que en general ya han establecido el vínculo al poder utilizar, digamos, como recinto las iglesias que son patrimonio de la humanidad. Sí. Incluso muchas de ellas, quizás no todas están protegidas por ley, pero tienen un valor altísimo. Y en relación a eso, creo que el vínculo ya está hecho, está consolidado. Creo que uno piensa en el Festival Musical Chiloé y lo asocia también a estas edificaciones. Y por otra parte, la iglesia en general como un arquetipo arquitectónico chilote que tiene un valor mundial, siempre ha sido un espacio de encuentro social de las comunidades. Y en algún momento también, hasta el día de hoy, en algunos lugares más aislados, sigue siendo la gran sede donde pasa todo, donde la gente se nutre, tanto a nivel como desde la ideología católica, como también una serie de dinámicas sociales. Y creo que, por otro lado, también siempre ha recibido la musicalidad. Yo he tenido la oportunidad de recibir, o de estar en muchas iglesias que tienen instrumentos de larga data, que no están siendo tocados por nadie, que se están deteriorando. Y obviamente esos espacios recibieron esta musicalidad, lo mismo lo que pasa con los pasacalles y esta analogía, digamos, con las fiestas indígenas, donde tú giras alrededor de la iglesia como este gran espacio sagrado, donde también se fueron sumando distintos instrumentos y que le otorgaron musicalidad a este rito y que ha ido variando y que se vuelve mestizo. Creo que eso también, de cierta forma, este festival también lo ha ido recogiendo, creo que, o si no, por lo menos ha ido tirando esas pinceladas y por ahí también se pone en valor no solo el edificio como arquitectura, ya que el edificio básicamente es un vestigio material, en este caso cuando hablamos de patrimonio, que es el tema que yo manejo, sino que también tiene que ver con los aconteceres sociales y cómo en el fondo este patrimonio intangible sigue existiendo a través del tiempo, sigue siendo una manifestación de una cultura. Así yo creo que en general el trabajo que vienen haciendo ellos hace años sí está vinculado ya, por lo menos a la arquitectura patrimonial. Sí. Y este año, Alejandro, más que otros años, se va a hacer una especie de relación entre la música española, entre la música de cámara y la música chilota, más que otros años, ¿no? Sí, lo que pasa es que la línea curatorial del festival, fíjate, no deja de ser, yo diría, compleja. Compleja porque hemos decidido, ¿no es cierto?, un festival en el cual la programación es muy ecléctica, pero
limitándose a ciertos espacios de la música de concierto, y con una proyección, yo diría, en espacios, digámoslo así, de salas de teatro, ¿no es cierto?, o iglesias que son limitadas en cuanto a la capacidad, ¿no? Esa es una de las razones principales por cual este programa, ¿no es cierto?, se decidió poner, ya que llega mucho más gente, ¿no? El festival puede digamos, ser mencionado en otras esferas, igual que los programas de radio del año pasado, ¿no? Sin embargo, claro, la programación este año, dijimos, ¿cómo podemos vincular en que tenemos una orquesta de cámara que es parte de un convenio con la Católica de Valparaíso, a la cual nosotros le podemos solicitar un repertorio específico, ¿no? Lo cual a nosotros nos sirve mucho, porque nos ayuda a la línea de programación. Es decir, no necesariamente compramos lo que viene, sino que le podemos decir cómo lo hace. Luego tenemos, ¿no es cierto?, por otra parte, que está, ¿no es cierto?, la avenida de Héctor Pavés Hijo. Correcto. Tenemos, ¿no es cierto?, el ensamble Antara, que ambos van a tocar la misma temática, en dos ámbitos de la música distintos, que son en el fondo las formas del lenguaje. Por una parte, la música de tradición, ¿no es cierto?, oral, que es la que recopiló su padre y su madre, ¿no? Veamos el pavo, ¿no es cierto?, el cielito, etc. Y a su vez, ¿no es cierto?, yo diría el diálogo que tendría Antara a través, ¿no es cierto?, de la música de factura clásica en la obra de Gastón Sublet, Chile en cuatro vientos, ¿no? Entonces, ahí hay una muestra de cómo un mismo patrimonio, ¿no es cierto?, se puede colocar en diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, y puede ser, yo diría, apropiado por esos dos mismos ámbitos, siendo parte de una sola, ¿no es cierto?, idea, que es el patrimonio nacional, los chilenos. Y, claro, las otras, ¿no es cierto?, también tienen relación en cuanto a que el flamenco es una forma, ¿no es cierto?, y una expresión más que musical, ¿no?, en el cual, claro, los antecedentes con España, ¿no es cierto?, y sobre todo con estas tierras, hicieron que variaran las formas de las danzas, ¿no? De manera tal de que también, ¿no es cierto?, se hace presente con una, yo diría, puesta en escena sobre, por ejemplo, el gavilán de Violeta Parra, ¿no? Pero además de las formas de danza del flamenco propio, ¿no? Yo decía que hay una apuesta, diría, interesante desde el punto de vista artístico. Y eso sería por ahora, ¿no es cierto? Yo creo que un aspecto que hay que mencionarlo bien es la creación de este nuevo referente, el Núcleo de Experimentación Sonora Chiloé. ¿Por qué razón? Porque eso pone en el ámbito de la contemporaneidad musical, ¿no es cierto?, lo que puede decirse en Chiloé hoy. Y eso es una apuesta totalmente, yo diría, revolucionaria. Tengo entendido que en Chile, ustedes me podrían corregir, no ha existido jamás, jamás, un ensamble de música llamada contemporánea. Hay elementos de fusión, tengo yo jazz, sí, pero de la música contemporánea con la tradición chilota no ha existido nunca, ¿no? De manera que esas son las fortalezas del festival. Bueno, y a propósito un poco igual de eso, no sé, Daniel y Pepe, que están invitados también en esta conversación, está también la mirada puesta en la música y las artes. Ustedes, cada uno en sus distintos ámbitos, también tienen una opinión respecto de cómo se ha visto el desarrollo del festival ya en estos 11 años. Mira, la verdad, las cosas que yo quiero felicitarlos, primero que nada, la obra que están haciendo y, de alguna manera, prolongando lo que en su momento hizo a Gabriel Codú, ¿ya? Que lamentablemente nunca tuvo el verdadero apoyo que necesitaba, y ustedes hoy día están reinstalándolo ya con estos 11 años de una manera tremendamente profesional. Yo encuentro que el trabajo que están haciendo es de otro nivel, y eso hay que reconocerlo y eso hay que apoyarlo, ¿ya? Creo que hoy día lo que es la cultura y lo que es la acción de esto de la música, lo de festival no lo entiendo un poquito, quiero preguntarlo ya, porque para mí los festivales son generalmente espacios competitivos, ¿ya? En el caso de la muestra de cine, se llama muestra de cine, muchos le han querido decir festival. No es festival porque es competitivo, ¿ya? Por eso me queda, lo de festival no es más como una jornada, no es como más, es una... ¿Es competitivo? Lo pregunto. No. No es competitivo. No. Entonces, no, eso. No, y fíjate que te lo aclaro, porque hace muchas décadas atrás yo trabajaba en la Universidad Católica de Chile. Fui subdirector de extensión del Instituto de Música y me tocó llevar adelante el levantamiento de la propuesta de el Festival de Música Sacra. Ya. Que fue el nombre, produjo como una suerte de terremoto. Porque los más ortodoxos decían, ¿cómo la música sacra va a tener un festival? Va a ser festivo. Claro, no puede. Historia. Eso decían ellos. Por otra parte, la sacralidad se remitía solamente a lo católico, cristiano. No se entendió nunca que la idea era, la sacralidad sobrepasa, ¿no es cierto?, lo católico cristiano, y hay otras sacralidades, ¿no?, presentes ya en el país.
Pero por otro lado, para nosotros significaba una suerte, si querés tú, de fiesta, de festividad de, y no de un festival de competencia. Ya, ahí lo entiendo. ¿Ya? Era rememorar, ¿no es cierto?, traer estos repertorios que estaban perdidos, ¿no? Invitar, ¿no es cierto?, a los diferentes ensambles del país a este espacio que era único, no existía otro festival de música sacra, ¿no? Y este festival partía con la misma idea. Si bien es cierto, comenzó con la idea, como decías tú, de la jornada, ¿no es cierto?, hacer tres jornadas. Hoy el festival más bien deviene en que el nombre se sostiene, porque ya es una marca, pero las actividades que contempla el festival de partida cubren casi 6 meses. Y lo otro es que se diversifican en los conciertos, conciertos de mediación, programas de televisión, programas de radio, conferencias, academias de la flauta, cursos de gestión, tal. Entonces toda esa parrilla va entrando dentro de lo que se podría llamar festival. A lo mejor algún día se cambia, ¿no es cierto?, definitivamente, que hay muchas más acciones, pero mientras yo diría que no haya una estabilidad económica para eso, vamos a tener que seguir, ¿no es cierto?, jugando. O sea, ese es el problema, que dependemos siempre de la subsidiariedad que da el Estado, digamos. Cuando esto debiera, de alguna manera, ser apoyado no solamente por el Estado, sino que por las empresas y darle más bombo. Yo lo engancho ahí con la muestra de cine. Bueno, el cine es música, literatura, arquitectura, teatro, ¿no es cierto?, poesía, pintura, danza, es decir, por eso se llama, ¿no es cierto?, el arte, el séptimo arte, ya, claramente. Y nosotros en ese sentido también hemos tratado de incorporar, digamos, la cosa, la música, que cada vez, ¿no es cierto?, en nuestras muestras de cine al aire libre, que sigue su concepto de muestra, de incorporar ahora los teloneros, los famosos, ¿no es cierto?, de recuperar música, gestores, actores que hacen música en Ancud, de Ancud, darle un espacio en ese lugar cuando esperamos que llegue la noche, ¿ya? Y creo que ha sido muy, muy exitoso, ya, porque hemos ido descubriendo y dando el espacio a grupos musicales que tienen la oportunidad de mostrarlo bajo este paraguas, ¿no es cierto?, que es la muestra de cine, en la plaza, con ese público, mostrar su arte. Pero te vuelvo a reiterar, creo que Ancud hoy día tiene grandes joyitas en cultura. Ya, esto, la música, la muestra de cine, la poesía con Rosa Betti, ¿no es cierto?, Geno con la fotografía, es decir, la misma gente de arquitectura que está. Pero algo pasa que se hace tan a contrapelo. Digo, y lo digo con todas sus palabras, algo, ¿por qué cuesta tanto con esta virtud de personas que hay, con esta virtud de artes, tiene que hacerse con tanto contrapelo? Esto te digo, y es un tema que tenemos que conversarlo y vamos a tener que ponernos de acuerdo y de alguna manera revertir esto. O sea, porque si no, nos seguimos manteniendo en la precariedad, o sea, administrando de alguna manera miserias. Y no puede ser. Uno puede seguir administrando miseria en todos los ámbitos. Te fijas en la cosa, lo fuerte, o sea, acá puede hablar perfectamente cómo dejamos de lado o apoyamos como de taquito, como que ya, para que se haga. No puede ser. Sí, ahora históricamente en esa línea siempre ha sido así la visión de la cultura, si uno revisa, no sé, la historia de Ancud. Precisamente una de las reclamaciones que se ha incorporado en el movimiento social que está vigente, en Chiloé en particular, es exigir a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales que dentro de los presupuestos anuales estén financiados y asegurados las actividades artístico-culturales y patrimoniales. Porque ir a los concursos, como bien decía Daniel, siempre, con la excepción, por ejemplo, del festival, que ha demostrado en 11 años por su calidad, por la eficiencia de la organización, por la integración, que no puede dejar quedar fuera de los concursos financiables por el gobierno regional. Pero es distinto cuando el gobierno regional tiene claro, esperamos, las nuevas estructuras que se están armando, que este evento y otros eventos de carácter patrimonial tienen que tener su financiamiento anual asegurado sin ir a concurso. ¿Por qué? Porque está probadísimo por las repercusiones que ha tenido el proceso de rescate de la música tradicional. Ahora, por ejemplo, igual el festival incorporó, y me siento muy feliz por ello, precisamente, como decía Macarena, la historia musical de Chiloé es riquísima desde el punto de vista de la danza y de la música. Y precisamente el festival lo incorpora a través de los conciertos, a través de conferencias y de la integración en los espacios patrimoniales, como bien decía Macarena. Entonces está cumpliendo todo el rol
que otros entes tradicionales se hacían en la música tradicional, el Festival de Chiloé de manera espontánea, a través de las fiestas patrimoniales y las fiestas que eran de carácter más laico, más festivo. Y yo creo que ahí está el punto clave. El festival ha demostrado en 11 años que merece un financiamiento permanente de los gobiernos locales, porque igual ha integrado, eso es muy importante destacar, partió heroicamente en Ancú, pero ahora es de carácter provincial, es territorialmente, abarca prácticamente todo el archipiélago. Entonces, ya es obligación, no solamente de las entes comunales y regionales, asegurar el financiamiento, porque el beneficio espiritual que a todos nos entrega es invaluable, pero también desde el punto de vista patrimonial, tanto del rescate de la música tradicional festiva, otras manifestaciones más contemporáneas o más difusión incluso, y eso no se puede parar. Y la manera es exigir a los gobiernos locales que tenga un financiamiento permanente anual. Esa es la, yo creo, la tarea de esta mesa igual, en definitiva, permanente, como tú bien lo señalabas, de pedir, exigir, sí, ya podemos estar hablando de el eso, tono además es más. Que hay una exigencia que tiene que ver también con contar con un teatro que o sea, no puede ser, exacto. Perdóname, no puede ser. No sé, yo creo que Macarena tiene una opinión así como de la infraestructura. No tenemos, sí. ¿Tenemos infraestructura cultural así de relevancia en Chiloé? Bueno, sabemos que el Centro Cultural de Castro es un ejemplo, pero en Ancud. En Castro, claro, está el Centro Cultural y el CECREA, que tienen un alto nivel, un alto estándar, pero en general en Ancud no existe. Y los dos espacios destinados a cultura es el Teatro Municipal y es la Casa de la Cultura. Y estamos en deuda. Y sabemos que obviamente no cumple los requerimientos. Por otro lado, tampoco existe un espacio ideal, adecuado para escuchar música. Bueno, yo creo que en el sur de Chile el Teatro de Frutillar podría ser el único espacio que hay en el sur de Chile diseñado, pensado acústicamente para eso. Pero en general, claro, acá en la comuna, según tengo entendido, tampoco hay una proyección respecto al tema. Entendí hace un par de semanas que el alcalde señaló que hay un recinto que va a entregar para un uso cultural, pero que en el fondo es un edificio que tampoco está diseñado para eso. Y estos reciclajes, si bien pueden funcionar en términos de reciclar un edificio para darle un uso adecuado para la manifestación cultural que se quiera, también creo que requieren un trabajo serio, profesional, donde haya un buen diseño y yo no sé si se están gestionando esos recursos, sí, más allá que se ve como un parche. Sí, además que en algún momento se conversó y lo conversamos también el año pasado, salió de parte de la gente que participó el año pasado en el festival, la posibilidad de ese terreno que está a un costado hoy día del Fuerte San Antonio. Alguna vez alguien lo mencionó que podría convertirse en un... Ese terreno, centro, para que, ¿no? Claro. Que sepa, es de vialidad. Bien, sí. Ahí existía antiguamente la casa central de vialidad en Chiloé, estaba ahí, ¿ya? Y eso es un terreno del Estado que perfectamente y se podría hacer un tremendo edificio en donde puede acoger, ¿no es cierto?, todas estas artes. Pero hay un tema que yo creo que no, uno siempre tiende a echarle la culpa al gobierno de turno. Yo creo que la culpa es nuestra, que no hemos sido capaces nosotros, los ciudadanos, los que tienen, de, como dice acá, exigir de alguna manera, de una manera ya más fuerte. Hoy día se dice, ¿no es cierto?, que Chile despertó y que estamos hablando de todo esto que ha pasado. Creo que acá en nuestro territorio tenemos que ponernos de acuerdo, los que estamos involucrados en algunas actividades, para generar, ¿no es cierto?, la presión, la fuerza, y exigirle, ¿no es cierto?, al que quiera gobernar con un programa, que venga con un programa, y en ese programa que nos asegure que nos va a dar un espacio público para toda nuestra comuna, digamos, de calidad, y no parche. Yo te digo, no aceptaría parche. No gastar plata y dice porque no sirve. No sirve. Es gastar plata y es colocar un terreno, ¿cierto? No sirve. Y en ese sentido hay que ser claro y hay que ser fuerte. Bien. Exactamente. Está todo dicho. Yo quisiera agregar, igual Ancud es una ciudad que siempre ha estado caracterizada porque nacen artistas bien talentosos, y en general creo que, claro, en la medida en que no solamente las autoridades locales, sino que el Estado no ponga en valor a las personas y sus manifestaciones, creo que esta falta de cariño hace que tampoco podamos saber qué es lo que necesitamos. Básicamente, ¿cómo vamos a ordenar este plan? Porque por otro lado, es una tremendísima oportunidad poner en valor a las personas, en la medida en que uno
puede potenciar las manifestaciones culturales y lógicamente también es un atractivo. Podríamos convertirnos en una ciudad icónica si queremos. Y eso trae Exacto. cultura, trae turismo, trae... Sí. Por supuesto, todo, y sí, genera una economía en el fondo solidaria que da, o sea, para todos. Una comunidad sin cultura no existe. A propósito de lo que tú estás diciendo, siempre me ha llamado la atención. Yo lo miro un poco de afuera, pese a que ya llevo 11 años, ¿no es cierto?, casado con Chilota. Pero siempre igualado. Nacionalizado en culto. Nacionalizado. Igualado. Pero no me queda otra que mirar de afuera siempre, y me sorprende esto, como que, claro, algo hay, ¿no es cierto?, en el ámbito del pensamiento, en el cual la cultura no se ve como una fuente de desarrollo económico. No. Y ese es un elemento que hay que entrar, ¿no es cierto?, hoy día a golpear fuertemente, porque ya ha demostrado en muchas partes que lo es. De hecho, siempre que nosotros hemos tenido ciertas reuniones por ahí acá en el archipiélago, se habla de mirar a Frutillar. Y tú le dices, oye, lindo, lo que tú quieras. Sí, pero no tiene la historia de Chiloé. Exacto. O sea, ¿de qué estamos hablando en términos patrimoniales de su claro, proyección? Pero fíjate, ¿qué es lo que pasa en Frutillar? Es un edificio. Es nada más que un edificio bien hecho, bien instalado y marca todo. Esa es la diferencia. Buena gestión, por supuesto, buena gestión, pero lo que hace, exacto, que ancla, es el edificio. Correcto. O sea, le da la vocación a invertir en una infraestructura de acuerdo a las necesidades del siglo XXI en Ancud, es económicamente rentable. Exactamente, en algún momento hablamos de... Y sostenible y todo lo que queramos. Ancud, capital cultural de Chiloé. ¿Por qué no? Oye, pero o sea, no, Ancud siempre se ha tenido muchos más cultores que en todo el resto de la región. Bueno, y a propósito de eso, veamos qué es lo que opina la, sí, la opinión de la calle. La calle, ¿no? Salimos opina, a la calle, ¿no? De estos temas, a ver si concuerdan o no también con capaz lo que planteamos. Capaz a lo que pidan un bono. Y después nos vamos a una pausa y volvemos acá a Archipiélago. Vamos con eso. Yo creo que, mira, faltan bastantes cosas que podemos tener en Ancud. Pero Codarte nos ha apoyado muchísimo. Yo estuve participando en un taller de gestión cultural. Bastante bueno, y también me gestionaron una charla en el liceo de mi hija, en el Colegio El Pilar, y estuvo fantástico porque los chicos quedaron fascinados. Así que Codarte, de hecho, ha sido un gran apoyo en lo que es la cultura de Chiloé principalmente. Sí, faltan muchos espacios en Ancud que deberían de implementarse. La verdad es que uno busca otro tipo de espacios culturales y no los tenemos, principalmente para los jóvenes, y uno que también ya es adulta, trata de buscar otro tipo de espacios, y yo creo que hay que implementar bastantes más espacios para poder desarrollarnos, hacer otro tipo, buscar otro tipo de cosas que hacer. Por ejemplo, yo que trabajo en lo que es la artesanía, la pintura, me gusta mucho la pintura, entonces me gustaría que haya más espacios donde yo podría poder difundir mi trabajo o poder aprender otras cosas también, por supuesto. Bueno, la verdad es que en general nosotros los ancuditanos casi siempre nos quejamos de las faltas de oportunidades de acceder a actividades de cultura. Lamentablemente, exactamente, son escasas estas oportunidades, por lo tanto siento que es importantísimo y vital que los ciudadanos, la gente de Ancud, incluso de todo Chiloé, pueda participar y tener la oportunidad de acceder a espectáculos, sobre todo de música, que habitualmente no contamos aquí en la isla, lamentablemente. Es por eso que yo valoro, y hace muchos años que participo, asisto a las actividades del Festival Musical de Chiloé. Aquí en Ancud la falta de espacios es evidente, y sobre todo el tema de la descentralización de la parte artística. Está todo como centrado en lo que es teatro, en lo que es Glorieta, lo que es centro. Llevar eventos a la parte de poblaciones de la ciudad, y no solamente de poblaciones, sino que también a los sectores rurales. Y yo creo que se podría destacar el tema que está haciendo Codarte, el Codarte de Chiloé, sobre todo con el tema de los proyectos y lo que hace Lavanderos, don Alejandro Lavanderos, que es enseñar, digamos, a hacer talleres a los colegios de las partes rurales, que creo que es algo muy hay que destacar de manera sustanciosa. Insisto en la falta de lugares para realizar arte o actividades culturales aquí en Ancud.
Yo creo que sí, no solamente un teatro, sino que un lugar para todo tipo de eventos culturales, porque Ancud es una ciudad de cultura, siempre lo ha sido. Y nosotros al realizar el teatro escolar todos los años nos encontramos con la precariedad del teatro, que tiene muy poco espacio, tiene muy mala infraestructura como para que los niños puedan desarrollar bien la actividad que se realiza todos los años en el teatro. Además, no solamente yo creo que teatro, cualquier evento musical que se realice necesita un espacio más amplio y más cómodo que lo que tenemos actualmente. Bueno, yo creo que es una de las grandes carencias que tiene Ancud, puesto que mi familia somos todos músicos, hay folcloristas, hay rockeros, hay guitarristas flamencos, etc. Y lamentablemente nuestra ciudad no cuenta con un centro cultural. Todos tenemos la esperanza de poder diversificarnos a través del turismo, pero para el turismo tenemos que preocuparnos de nuestra cultura. Nosotros en este caso somos los encargados de cuidar, digamos, todo lo que es cultura. Y la gente viene a eso, viene a conocer los Chilotes por su cultura, por su gastronomía, por su historia, por su mitología, y por lo tanto Ancud se merece tener un centro cultural donde se puedan realizar diferentes eventos, sobre todo en la época estival, que es donde viene la mayor parte de temporadistas y visitantes a pernoctar aquí en Ancud, y nosotros tenemos que tenerle todo tipo de eventos culturales, pero para eso tenemos que tener un lugar que sea ad hoc, de tal manera que el arte se pueda representar en toda su magnitud, y yo creo que Ancud es una cuna de artistas. Sí, es un tema recurrente, he escuchado de voces de los mismos gestores culturales de la comuna quienes manifiestan este tema ya de manera constante. Una de las principales aristas que se desprende de esto es, por ejemplo, de que toda la actividad cultural de Ancud, las actividades que se realizan, que se generan, van a parar al Teatro Municipal. Quitándole un poco también la posibilidad a la gente de los sectores más, por decirlo, quizás periféricos de la comuna, hablamos de sectores más poblacionales, sectores más populares, de poder contar con cultura dentro de sus metros cuadrados. Entonces creo que por ahí también hay un tema que resolver, de poder llevar también la cultura a otros lados, contando también, como me señalan en la pregunta, con nuevos espacios. Creo que el teatro cada vez se está haciendo más pequeño, y hablo del teatro porque es el lugar donde se realizan todas las actividades culturales importantes de la comuna de Ancud. Hacen falta otros tipos de escenarios también para que los gestores se presenten, otros espacios, quizás un teatro nuevo, infraestructuras que estén también en los sectores más populares, como también señalé. Creo que sí, efectivamente, la falta de espacios culturales genera también que muchas veces la cultura no explote de la manera que debería ser acá en una comuna cultural como es Ancud. De regreso en Archipiélago Sonoro, este programa del 11º Festival Musical de Chiloé, estamos conversando y teníamos la opinión de la calle. Interesante lo que opina la gente. ¿Eh? De la ciudadanía. De la ciudadanía. De la ciudadanía. De la primera línea de Ancud. Interesante. Siempre es importante, sí, siempre y los tenemos incorporados justamente acá porque nos interesa también que la gente pueda comentar los temas que estamos comentando justamente aquí en la mesa. Yo creo que la conversa se nos quedó ahí en el bloque anterior, pendiente con este tema de poder rescatar y de hacer válido todo este tipo de expresiones hoy día bajo el alero del Festival Musical Chiloé. Exactamente. Bien, yo quería decir, fíjate, algo que me quedó dando vuelta cuando hablaba, ¿no es cierto?, sobre el tema de las economías, ¿no? Economías culturales. Claro, el gobierno tiene una línea, ¿no es cierto?, a través del Fondar, de financiamiento, por ejemplo, regular, lo que tú hablabas, de orquestas a nivel del país. Se constituye una por región, ¿no? De manera que si uno lo piensa, una orquesta de 17 músicos, una orquesta de cámara, al que se financian 20 máximo, ¿no?, o 24, estamos hablando de por lo menos unos 60, 80, 90 millones de pesos, ¿no? Que si tú lo tomas a nivel nacional con lo que ingresa este país, es poco, sí, es poquísimo. Poco. Por lo tanto, si alguien lo piensa bien, para Ancud financiar una serie de actividades, como dices tú, que son ya estandartes que tiene la ciudad, pues, o sea, con esa plata uno podría hacer maravillas aquí. O sea, no estamos pensando cosas que son demasiado, ¿no es cierto?, alocadas, pero otro también yo he insistido de que aquí hay dinero, ¿no es cierto?, que se han ido de una manera, ¿no es cierto?, impresionante, y de la cual todavía ni siquiera hay respuesta de esos dineros.
De manera que hablar sobre el financiamiento a ese nivel me parece totalmente legítimo y posible, ¿sabes? Porque no es una realidad, no es una cosa no posible. ¿No? Sí, ¿hay opinión en torno a eso? ¿Cuál? Sí, históricamente Ancud, bien lo dicen ustedes, ha sido capital cultural de Chiloé por siglos, no decenios, siglos. De hecho, en el siglo XIX, Ancud era llamada la ciudad ilustrada por el alto nivel educativo, la escuela normal, el liceo, la escuela de pilotines que están extintas. El nivel educacional cultural de Ancud era extraordinario en el sur de Chile. Venían de todo el país, gente de Punta Arenas a estudiar Ancud y del norte también. Entonces había una ebullición cultural permanente. Entonces esto no fue artificial, la ciudad era extremadamente culta en todos los ámbitos. Pero particularmente la crisis posterior a 1960, que fue una crisis natural, pero que después se convirtió en humana, mermó mucho aquello. El cierre de la escuela normal fue fundamental. Ahí estamos demostrando en la historia cómo los núcleos culturales, educativos y culturales ancestrales, por ejemplo, lo que está pasando en algunas comunidades con las bandas devocionales de Pasacalle, algunas están muy activas y otras están extintas, de frontón, como decía Macarena, ¿qué pasa con eso? Pero Ancud no puede perder esa tradición porque justo en los momentos de crisis es precisamente el arte la que tira para arriba a la gente desde el punto de vista espiritual y anímico. Los chilotes son, y las chilotas, tradicionalmente músicos naturales, como bien lo ha planteado en muchas conferencias Alejandro. Y en precisamente en los momentos de crisis histórica es cuando el arte musical es el que nos tira para arriba. ¿Por qué? Porque es la más alta expresión de la creación humana y en Chiloé no estuvo en menos. Lo conversábamos en una de las conferencias, cómo la música tradicional festiva ha sobrevivido a muchas hecatombes humanas y naturales, pero siempre sacando adelante el espíritu festivo, alegre, que tiene el pueblo chilote y el ancuditano en particular. Entonces, si no apoyamos el festival y todas las manifestaciones que está integrando, cometemos un error de un verdadero suicidio cultural. Por lo tanto, el nivel de exigencia de las autoridades tiene que ser fuertísimo en el financiamiento, en la mejora absoluta de la infraestructura, y el apoyo permanente a esta actividad que congrega a otras, que eso es lo maravilloso, porque es un espíritu verdadero de Minga, que es la integración, la participación y la solidaridad, y que mejor que a través del arte tan necesario como es la música, tanto tradicional, popular, festiva, como de cámara, porque se integra, y así lo ha planteado muy bien esta integración musical en lo tradicional y, comillas, en lo académico del Festival de Chiloé Musical. Y fíjate que ahí lo que dices tú respecto a poner en valor, ¿qué es lo que hacen las autoridades generalmente cuando asumen? Pan y circo, que es lo más fácil. Pan y circo, ¿para qué estamos con cosas? Bien, la actividad de verano, ¿cierto? Mejor, el mejor grupo folclore, perdón, el grupo, no sé, de cumbia o que está en boga. Peor, reggaetón. Reggaetón. Peor. Para pan y circo. No, o sea... No. Dices claramente, Ancud es la capital de la cultura. Ha sido históricamente así, por sus gestores, por su gente, por sus condiciones. O sea, por lo tanto, hoy día hay que exigir a las autoridades que retomemos esa línea, ese camino. Y lo que ustedes están haciendo es fantástico. ¿Te fijas? Lo están haciendo profesionalmente, lo están haciendo de buena manera. O sea, y eso es lo que hay que lo que hay que apoyar y lo que tenemos que exigirle a nuestras autoridades, que lo pongan en su programa de una vez por todas. Si no, te digo, vamos cada vez más. Sí. Y resulta que otras comunas lo hacen un poquito y lo están haciendo mejor. Sí. Y realmente nos damos cuenta. Bueno, el que hablábamos un poco de la infraestructura que no tenemos, en la comuna, y yo me imagino que también pueden haber no solamente espacios para generar teatros, Macarena. ¿Qué más podríamos hacer, por ejemplo, en Ancud? O sea, en general, yo creo que quería un poco complementar lo que estaba diciendo y después llegar a eso, pero yo igual creo harto en la autogestión. En general, desde que soy... Desde que era muy joven participé en espacios colectivos donde se generaba dinámicas de autogestión que rescatan también estos conceptos como la minga y que obviamente no las podemos institucionalizar porque tienen otro espíritu. Sí. Por otra parte, tampoco nos podemos hacer cargo desde la autogestión de un programa país o de políticas públicas vinculadas al arte o a la cultura, al patrimonio. Estamos claros. Creo que son dinámicas distintas. Y por otro lado, así como señalaba Daniel, si bien hay que exigir a las autoridades, yo creo que estamos viviendo en un momento bastante importante en términos de deconstruir precisamente cómo son las instituciones y cómo en el fondo se debe administrar un Estado. Sí. Y creo que ahí también los artistas, los cultores en general deben plantear
¿cuáles van a ser las nuevas dinámicas de administrar nuestros conocimientos, nuestra cultura, el arte en general? Creo que no basta solamente con decir, tenemos este proyecto, queremos plata. No. Creo que no basta con eso. Y si bien hay un montón de fondos, que si bien ustedes los conocen bien, donde uno puede postular y fomentar el arte y la educación, creo que el tema es mucho más profundo. Claro, que tiene que ver con que en realidad al Estado hoy día no le importan las personas. Somos un número que le generamos dinero. Es así. Y si es que no parte esto desde las escuelas, más allá de que nosotros podamos adjudicarnos un fondo y generar fomento del arte, digamos, en la educación, por otra parte tenemos una ministra que está diciendo que hay adoctrinamiento y que van a sacar nuevas leyes y que sacan arte y sacan historia en general, claro. Creo que es un problema de fondo. Pero dicho eso, claro, creo que en general lo más importante en cualquier idea que se desarrolle es identificar, primero hacer el gran mapa mental de qué es lo que hay, primero. Hacer el diagnóstico. Es el gran diagnóstico, que así se parte cualquier idea, para poder decantar luego en qué infraestructura necesitamos. Entonces, por una parte, creo que lo más relevante es poner en valor a nuestras personas y a qué se dedican, qué cultores tenemos, qué artistas hay en este lugar. Y luego, por otra parte, qué queremos potenciar también, porque algunos incluso puede que no estén porque se están muriendo. Y debiésemos rescatar esas manifestaciones culturales. Por otro lado, creo que hay que identificar tanto que los artistas necesitan espacios para mostrar como para crear. Y luego, en base a quizás probablemente muchas más variables, definir cuál es el tipo de infraestructura que necesitamos para suplir esos requerimientos. Y claro, es un ejercicio que efectivamente se puede hacer. Se puede hacer donde hacemos una lluvia de ideas y decimos, ya, este es el panorama. Debiese quizás surgir desde una oficina municipal, quizás la oficina o quizás la administración local debiese tener súper claro el panorama, súper claro, porque la infraestructura es una pata, la gente es la que sustenta la infraestructura, la infraestructura son edificios que no tienen espíritu si no tienen personas. Exactamente. Alguien dijo por ahí, no tenemos nada y lo queremos todo. ¿Quién fue el que dijo eso? Un claro, es así. Como no tenemos nada, no tenemos nada, lo queremos todo. Fue Dietmar cuando postuló Chile a organización del Campeonato Mundial de Fútbol en 1962. Exacto. Por eso tenemos que tener siempre nuestro Google a mano. Como ir telefónico. Oye, y sabes una cosa que está aprovechando, ¿no es cierto?, lo que se llama Carena. A mí me llamó tanto la atención, yo no sé si ustedes vieron cuando se entregó el Centro Cultural de Castro, oficialmente, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que fue notable ver a la ministra de Cultura decir textualmente, no se me borró nunca más, este es un centro cultural para Chiloé. Y a los 5 minutos entrevistaban al alcalde y decían, este es un centro cultural para Castro. Ahí te quedaba claro, las dos miradas totalmente. Alguien entregó un centro para todo el archipiélago. Claro. Y otro era para él. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, que con esa visión. Bueno, ya, claro. Yo no puedo entrar a ese centro, te digo, no puedo. Porque me da una envidia. Ah, yo pensé que no lo decía. Envidia. Te lo digo, la sala de espacine, para esa sala de. No, sí, tiene. Es realmente. Pero ya te entiendo. Se acercan las tenemos el terreno, tenemos el terreno. El terreno está. El terreno está, el terreno. Creo que ya definido, yo creo que por mucha gente definido. Que lo ha comentado. Y sí, pues, cuando un ancuditano tiene que ir hacia otros lugares del archipiélago en distintas instancias, a lata de llegar y tener que compararnos con la ciudad y con toda esta reserva cultural que tenemos acá y que lamentablemente no ha podido como despegar. Es como esa la sensación que tenemos y que se pueden aunar. El festival es una expresión de ese ejercicio que se hace. Lo que hace también Daniel con mantener la muestra. Que es minga. Es una minga. Y ahí concuerdo contigo que es autogestión. Absoluta. Absoluta. La municipalidad apoya, obvio, apoya y contamos con ello. Pero el resto es minga. Ricardo lo sabe muy bien. El principal minguero ahí. Por lo menos este Festival Musical de Chiloé tiene que todos los años, a través de estos 11 años, estar postulando a fondos públicos, a fondos concursables, sin saber si al año siguiente se va a poder hacer, llenando formularios, transformándose un poco en una especie de contador. Hay que hacerlas todas, ¿no? Hay que hacerlas todas acá. Y yo creo que de verdad, como hemos comentado en esta mesa, debería tener un financiamiento permanente. ¿Sabes cuál?
Una de las cosas que hay que pensar que también puede ser una solución es cuando definitivamente Chiloé sea región. Yo creo que ahí hay un tema que, no hay, que hay que claro. empezar a pensar qué significaría si Chiloé es región, qué va a pasar. Bueno, nos vamos a gobernar a la manera que nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos desarrollarnos, culturalmente, socialmente, de fomento, o sea, y eso pasa también por tener mayor autonomía. Hoy día dicen, en la región de los lagos está Frutillar, listo, se acabó. Ese es el centro musical más importante. Y es el momento para el movimiento social, como bien dice Macarena, porque si esto no está respaldado por las personas que crean la cultura y que crean la sociedad día a día y crean el mundo chilote todos los días, no tiene sentido ni la estructura política ni la estructura claro. física. Apareció por ahí una encuesta que me parece un poquitito mentirosa desde mi punto de vista, que la hizo, vamos a apelar a la universidad que apoya el festival de la Universidad de los Lagos, un 30% cuando se le pregunta a la gente por región. Me parece muy bajo, yo trabajo en todo Chiloé y es un clamor generalizado. Me parece que ese 30% que dice que apoya una región para Chiloé, me parece que es un dato mentiroso. Absolutamente mentiroso. Sí. Estoy en asambleas toda la semana sí. y todos están pidiendo región, no puede ser sí. un 30%. Absolutamente. Bueno, yo apoyo la independencia. Sí. Que se incorpore como presenta el plebiscito comunal. Oye, mira, por ponerte un ejemplo, para actualizar un poco, a mí me toca como dirigente, te fijas, estar de todas las uniones comunales de Chiloé, somos 10 uniones comunales, y en todas las uniones comunales el tema está Chiloé región. Okay. Y apareció otro tema más, una ley especial para Chiloé, como la tiene Rapa Nui. Sí, y se puede hacer. Que también se puede hacer. ¿Y eso qué es lo así que va a llevar? A ordenarnos de una manera así distinta. Por supuesto. Y eso es así. Y ojalá seamos federados. Ese es el momento. Ese es el momento. Y de verdad. Porque se vienen, hablando un poco de política, las elecciones de los gobernadores e intendentes. Como siempre, Chile está mal hecho, la estructura. Chiloé fue independiente y tenía su intendencia hasta 1850, uh-huh. intendencia, y radicaba en Ancú. Sí. Y la determinación incluso abarcaba, la administración política abarcaba hasta Magallanes. Ancú fue la capital de Magallanes hasta 1850. Exacto, imagínate. Punta Arenas no existía. Sur de Osorno hasta Magallanes, ese era el territorio chilote sí. en 1850. Y ahora estamos continuando nuestra mínima expresión, pero concuerdo absolutamente con lo que dice Maca. Si el movimiento social no lleva, ahora que es el momento, valga la redundancia, para exigir un cambio estructural y que Chiloé de una vez por todas sea región. Porque Chiloé lo fue culturalmente por siglos. Entonces no es nada nuevo para los chilotes la autogestión. Claro. Vivieron solos por milenios, sobrevivieron por milenios. Lo podemos hacer de nuevo. Si a quién, a nosotros, uh-huh. no ha generado, y eso lo digo con fundamento histórico, toda la precariedad del punto político y administrativa fue la creación de Puerto Montt como capital. Uh-huh. Puerto Montt era un caserío cuando Ancú ya era capital regional. Correcto. Toda la estructura artificial que se creó en torno a este núcleo urbano, no solamente a nosotros, veamos el ejemplo de Valdivia. Valdivia también tenía una autodeterminación muy, muy cultural de mucho tiempo, y cuando logró su región, el núcleo histórico, Valdivia y Chiloé eran los más poderosos desde el punto de vista cultural en todo el sur de Chile. Valdivia lo logró y nosotros, ¿por qué no? El núcleo, por ejemplo, de la Universidad Austral, que genera toda una dinámica cultural en esa ciudad maravillosa, pero con la región y con los valdivianos movilizados en torno a ese objetivo lo lograron. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Sí. Interesante todo lo que se plantea, lo que genera el festival, ¿o no, Alejandro? Sí, por supuesto. Cultura. Música es revolución, sí, música es revolución. Y quizás a la gente no se ve en un concierto, pero normalmente este tipo, ¿no es cierto?, de actividades, cuando se despliega una plataforma como esta, te obliga a pensar también en la historia, en la política, en la economía, ¿no es cierto?, en aquellos aspectos. Estamos hablando de arquitectura, sí, nosotros vemos, por ejemplo, la iglesia, ok, la iglesia desde el punto de vista de lo musical nos interesa la acústica, ¿te das cuenta? Que tiene un elemento que mucha gente no ha sopesado a fondo. Una iglesia se quema y no solamente se quema el símbolo, se quema el sonido que desaparece para siempre, sí, ¿te das cuenta? Sonaridad. Entonces hay muchos elementos que son interesantes y que no están, ¿no es cierto?, en esta, yo diría, cotidianeidad de lo que se cree que es un evento musical o artístico en general, ¿no? Yo lo veo también en las muestras que tiene, ¿no es cierto?, Daniel. Hemos pensado alguna vez realizar alguna actividad conjunta, ¿no es cierto?, de sumar fuerzas, porque en la medida, claro, se ha mencionado, en la medida que se mantiene cada uno solo, sí, puede seguir existiendo y va a seguir existiendo. Sí, pero falta esta dinámica, ¿no es cierto?, en una ciudad que también es pequeña, ¿no es cierto?, que enriquece la mirada y que va dando, ¿no es cierto?, otras posibilidades de generar redes, ¿no es cierto? Y eso no lo hacemos porque se nos va el tiempo. O sea, uno empieza a caer en la dinámica ya y lo haremos el próximo año y así pasaron 10.
¿no? Entonces yo creo que lo que tú mencionabas en este momento particular de la historia de Chile, yo creo que es capital. Nosotros estamos llevando adelante, lo mencionamos en el programa, ¿no es cierto?, en el primer programa con Geno, una acción con la Universidad de Los Lagos, que sería un primer encuentro de diálogo ciudadano, en la cual invitar, ¿no es cierto?, a aquellos gestores relevantes también de la actividad artístico-cultural, como está ocurriendo en esta mesa, y a partir de eso reflexionar lo que tú estás hablando. Bueno, ¿cuál es el mapa hoy? No hace uno o dos años atrás. De aquí para adelante, ¿no es cierto?, de aquellos actores, además, ¿no es cierto?, del movimiento social, y qué es lo que se puede hacer conjuntamente para sacar esto que viene adelante. Sí. La música es revolución en la historia de Chile, en la historia de la humanidad. Los ejércitos iban con música al combate. Podemos tomar ese simbolismo. Como bien lo decía Daniel, después que se nos fue Gabriel Codú, padre, vino a cubrir el espacio del festival y teníamos que seguirlo apoyando. ¿Por qué? Porque ahora es el momento, lo hicieron desde la nada, y ahora lo que queda es apoyar, apoyar y apoyar, porque desde este punto de vista está integrando a las otras artes, y lo que es más importante, a la comunidad, para decir, la música es una de las herramientas que puede sacarnos adelante desde el punto de vista de comunidad, de cultura. Y ese es el camino, no es el camino de la tecnocracia y de la política como está, todo lo contrario. Desde lo local, la creación local es la que nos puede llevar a un futuro, y eso estamos pensando, y qué mejor que la música, porque ese es el estandarte que ha sacado a todas las sociedades de momentos graves de depresión. La música es el camino. Sí. Y el festival es lo que nos va a llevar con toda seguridad, con el apoyo comunitario, a ese logro. No, una tremenda responsabilidad, ¿no? No, pero estoy entiendo. Se agradece a ti también este espacio, porque en el fondo nos permite hablar de cultura y de arte en general. Y también, por otro lado, creo que han hecho un trabajo progresivo en formar gestores culturales, que eso también se ha estado haciendo desde su misma organización. Y yo creo que eso también está bien. O sea, acá hay gente que tiene muchas ganas, gente joven que está partiendo y que necesita cierta formación también. En el área de la gestión cultural, y obviamente generar este vínculo entre las distintas generaciones, porque así funciona la sociedad. No podemos quedar pegados en una estructura y cómo se hacen las cosas, siendo que se está deconstruyendo todo cada cierto tiempo, y eso es normal, así es. Y cómo, por ejemplo, la música trasciende a las coyunturas políticas. ¿Qué político recordamos hoy que dejó huella en la historia de Chiloé? Pero músico, Amador Cárdenas, el mismo Ramón Yáñez, por ejemplo, de los que están no están físicamente, por ejemplo, claro. Músicos campesinos, todo el mundo recuerda a Panchito Bamón de aquí en Ancú, Coche Molina, Cuncuna, son músicos claro. Que los músicos jóvenes lo recuerdan y los tocan. ¿Sí? Esta es la Cuncuna, esta es la canción que cantaba Cuncuna la Huillincana. Todos lo reconocen. ¿Qué político estamos recordando hoy día? Se recuerdan a los artistas, sí. No a los políticos. ¿Por qué? Porque su arte trasciende. Por eso tenemos que estar en esa línea de apoyar a los artistas locales, porque son los que nos generan vidas, en el fondo eso, música es vida. Es así. Los políticos los podemos votar cuando queramos. Los artistas no. Hay que llamarlos. Tenemos que votar por quienes se preocupen de temas como la cultura, de temas como la música, como la institucionalidad cultural. Ya se acercan las elecciones, veamos qué tiene que decir cada candidato con respecto a estos temas. Programa, votemos por un programa. No votemos por carita, ya no pusimos política. Si las elecciones no se eligen, mejor compañero y es más bonito. Alejandro tiene que presentarnos un invitado que vamos a tenerlo telefónicamente. Así es. Vamos a hacer una conexión, ¿no es cierto?, con Jorge Culón. Es el líder, ¿no es cierto?, de Intimani, no Intimani histórico, del otro Intimani, que estuvieron en el festival justamente el año pasado, ¿no es cierto? Pero que además, fíjate, yo diría que el caso de Jorge, no solamente por Intimani, sino porque también estuvo, ¿no es cierto?, a cargo del Centro Cultural allá en Valparaíso, de manera que puede también tener, ¿no es cierto?, una historia que contar sobre la gestión en un espacio como el de Valparaíso. Yo creo que eso es interesante, ¿no es cierto?, que un músico además tenga, ¿no es cierto?, ese rol. De manera que lo vamos a entrevistar a él. Vamos a escuchar entonces la entrevista de Jorge Culón. Mira, yo sí trabajé durante casi 5 años en Centro Cultural, primero en la Corporación Cultural de la Florida en Santiago y después en el Parque Cultural de Valparaíso, en la excárcel. Y mi concepción de lo que es gestionar un centro cultural está más relacionada que nada con dar espacio. No pretender ser o tener soluciones o que todo se dirija desde,
desde un puesto de dirección, sino que sobre todo dar espacio a la ciudadanía, dar espacio a las expresiones culturales, dar espacio a las iniciativas populares, que casi siempre son más interesantes y más viables cuando hay una gran participación de gente. Desde luego que los fondos son importantes y son siempre insuficientes. Creo que Chile es un país que no ha entendido que tiene que destinar mucho más fondos a la cultura si quiere transformarse en un país que tenga desarrollo humano. Buena parte de la crisis que estamos viviendo actualmente es porque no ha habido durante 40 o casi 50 años una política cultural que haga participar a la gente, que la incorpore a una vida que no sea de consumo, que no sea como de cliente, sino que una vida plena también en lo cultural y en lo espiritual. Eso es mi experiencia, abrir los centros culturales, abrirse a la participación, escuchar las buenas ideas que los creadores tienen en todas partes de Chile, especialmente los más jóvenes. Usted vino el año pasado a participar hasta acá y no sé, cuál, en el concierto nacional. ¿Qué opinión le merece tener un festival de esta naturaleza tan al sur de Santiago, en el extremo sur de nuestro país, y es el único, digamos, con estas características? ¿Qué opinión tiene de este Festival Musical Chiloé? El Festival Musical Chiloé me parece una iniciativa súper importante por las características precisamente que tiene. Nació de alguna manera por las características de Alejandro Lavanderos, nació basado de alguna manera en la difusión de la flauta en toda su rica variedad de expresiones. Pero lo interesante que ha salido de ahí, y tal vez precisamente por eso, es que es un festival que no tiene un marco rígido de, digamos, de música se adopta, que sea de música popular, o sea, música ligada a las tradiciones, digamos, sino que precisamente entiende que la música no tiene apellido, sino que o es buena música o es menos buena. Y creo que en eso Alejandro y el festival han sido muy un aporte muy grande. Ahora, este tipo de festivales, este en concreto, pone a una localidad como Ancud y a un sitio alejado, aunque yo no creo que ningún sitio sea alejado, digamos. Puede estar distante de otro sitio, pero los sitios nunca están lejos. Están donde están nomás, y donde hay gente, ahí está el centro del mundo. Yo creo que el hecho de que esté en Chiloé irradia también y pone a esos sitios en el planeta de la música, digamos. No hay flautista, creo, en Chile, y cada vez más en el extranjero, que no sepa que en Chiloé se hace un festival de estas características. Y eso a mí me parece súper importante, no porque contribuya, como lo hace de repente, al turismo, al interés por conocer Chiloé, que creo que hay muchas maneras de llegar hasta allá, sino sobre todo porque pone en diálogo a la ciudad de Ancud y al territorio en el cual se desarrolla el festival, en diálogo con otras realidades. Y eso es lo que necesitamos que suceda en el mundo, que entren en contacto las realidades culturales, las realidades musicales y, sobre todo, claro, las realidades humanas. Es en el saludo de Jorge Culón de Inti Illimani para el 11º Festival Musical de Chiloé. Y ahora tenemos un invitado musical que es parte de la casa. Lo hemos tenido todos los días en este programa, pero ahora lo vamos a escuchar como músico. Les dejamos con Alejandro Lavandero. Yeah.
Ya nos vamos a tener que ir despidiendo. Pepe, Daniel, Macarena, muchas gracias por habernos acompañado acá en Archipiélago Sonoro. Lo mismo para mis contertulios habituales, Alejandro y Sole Lorca. Así que gracias por estar acá, gracias por esta conversación, por esta preocupación también por el patrimonio cultural chilote. Gracias. Gracias. Y nosotros nos vemos mañana nuevamente acá en Archipiélago Sonoro.